Tecnología que convierte la imaginación en realidad. Redefine la capacidad aeroespacial. Empresa aeroespacial de primera clase. Desde el diseño hasta el ensamblaje de aeronaves y satélites, KAI es la única empresa coreana especializada en aeronaves y sistemas de satélite. Aeronave de instrucción básica KT-1, reactor supersónico de instrucción avanzada T-50 y el helicóptero de utilidad Suryon. KAI ha liderado la industria aeroespacial de Corea, elevando la investigación y desarrollo a nivel mundial. Además de su espíritu desafiante, KAI cuenta con los mejores profesionales y avanzados sistemas de producción. Es una de las mejores empresas, destacada por su proeza tecnológica sin igual y su servicio de atención al cliente. Reactor de instrucción avanzada T-50 Golden Eagle, optimizado para la instrucción de pilotos del siglo XXI. Desarrollado conjuntamente por KAI y Lockheed Martin, el T-50 ha sido el reactor de instrucción de la Fuerza Aérea Coreana desde 2005. Con radar incorporado y misiles aire-aire y aire-tierra, el reactor de instrucción TA-50 es apto para instruir pilotos de reactores para misiones tácticas de combate aéreo. El FA-50, reactor de ataque con enlace de datos tácticos, bombas guiadas de precisión, sistemas de contramedida y visión nocturna. Incorpora el diseño y el sistema básico de los reactores coreanos. El T-50B, reactor de vuelo aerobático, es el modelo usado por el equipo Black Eagles de la Fuerza Aérea Coreana. Su excelente maniobra fue reconocida mediante exhibiciones aéreas nacionales e internacionales. Además, con la exportación del T-50 a Indonesia en 2011, KAI marcó Corea como el sexto país del mundo en exportar reactores supersónicos. La demanda del T-50 seguirá creciendo en el mercado internacional de reactores de instrucción avanzada. El KT-1, diseñado con tecnología propia coreana, es la aeronave de instrucción básica e intermedia de la Fuerza Aérea Coreana. La aeronave tiene la mejor maniobra y rendimiento de vuelo, entre otros, de la misma clase en el mundo. El récord de accidentes y la operabilidad del KT-1 comprueba la seguridad y la fiabilidad de la aeronave. Además, el KT-1 tuvo éxito en entrar al mercado internacional, siendo introducido a países como Indonesia, Turquía y Perú. KC-100, el primer avión comercial coreano que satisface los requisitos certificados a nivel mundial. Tras el éxito de este modelo, KAI, con la tecnología aeroespacial acumulada mediante el desarrollo de aeronaves militares, se dirige a diseñar aviones comerciales ligeros y medianos para el mercado internacional. Suryon, el helicóptero de utilidad coreano desarrollado conjuntamente por KAI y Eurocopter. El desarrollo del Suryon comenzó en 2006 y terminó exitosamente en solo 6 años. Así, Corea se convirtió en el undécimo país con propio helicóptero en el mundo. El Suryon superó pruebas de alta temperatura, vuelo nocturno, aerotransporte de tropas y artillería, cuerda rápida, ametrallamiento, disparo de bengalas, rescate y salvavidas, y lucha contra incendios forestales. La aeronave fue llevada hasta Alaska para probar su operación en ambientes de ultra baja temperatura, de entre 32 grados a 42 grados Celsius bajo cero. Completando un total de 2.700 horas en vuelos de prueba, Suryon pasó unas 7.600 pruebas especificadas, destacándose como un helicóptero ultramoderno a nivel mundial. El Suryon, representando la convergencia de altas tecnologías, marca un futuro prometedor para la industria de helicópteros.
abriendo paso al desarrollo de helicópteros derivados para operaciones militares, policíacas, bomberiles y civiles. RQ-101, el primer vehículo aéreo no tripulado coreano de KAI, fue asignado para el ejército coreano desde 2001. Desarrollado para misiones de reconocimiento de cobertura amplia, patrullaje y adquisición de objetivos, es capaz de transmitir imágenes en vivo de día o noche bajo cualquier condición climática. KAI, por medio de investigación y desarrollo avanzado propio, ha adquirido tecnologías claves para diseñar y fabricar varios vehículos aéreos no tripulados. KAI, la empresa diseñadora de vehículos aéreos no tripulados, liderará la era futura de dichas naves de próxima generación. Mejoras para el helicóptero Lynx incluyen la instalación de bengalas y visión nocturna para misiones nocturnas de tropas. Mejoras para la aeronave patrullera marítima P-3 para la Fuerza Naval. Mejoras para la aeronave de control y alerta temprana, Beast Eye. Mejoras para la aeronave de transporte C-130. Mejoras para el helicóptero H-53 de la Fuerza Naval estadounidense. Mediante mejoras del programa MRO, KAI se prepara para liderar las industrias claves del futuro. Además, las mejoras y el programa MRO en los modelos KT-1, T-50, FA-50 y el Surión será la fuerza motriz de KAI en el futuro. KAI fabrica y suministra el fuselaje del helicóptero Apache, de Boeing, y el fuselaje delantero y de las alas del F-15K. KAI se reconoce a nivel mundial por su tecnología y calidad. KAI, siendo el socio Tier 1 de grandes empresas aeroespaciales como Boeing y Airbus, participa en proyectos de codesarrollo de aeronaves comerciales de próxima generación como el A350 y el B787. KAI diseña y fabrica fuselajes para ser entregados a tiempo y sin falla alguna. KAI ampliará su negocio y participación en proyectos de codesarrollo internacional de aeronaves comerciales de alta tecnología en el futuro. KAI es la única empresa coreana que adquirió la tecnología clave empleada en satélites, participando en el desarrollo de satélites multifuncionales. KAI desarrolló el satélite probatorio Naro-Ho y la máquina de control de propulsión. KAI planea entrar en el negocio de vehículos de lanzamiento y en la exportación de satélites en el futuro para apoyar el avance de la industria aeroespacial. La empresa tiene la capacidad propia para cumplir con todos los procesos de desarrollo, diseño, prueba y evaluación, fabricación logística de aviación y satélites. Además, la empresa genera valores mayores contribuyendo a la sociedad. Aspirando a ubicarse entre las mejores 15 empresas en la industria aeroespacial en 2020, KAI volará para traer esperanza y felicidad al mundo. Conquistando el cielo y avanzando hacia el mundo, KAI desarrolla tecnologías de ensueño para el futuro y un mundo mejor.